I'm only looking for a little peace. I went the night falls, oh, call on me. Just don't forget to show me some mercy. Partido de aquellos de pronóstico reservado. Potencias en el fútbol mundial que se enfrentan en los cruces directos de la Copa Mundial de la FIFA. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Allianz Stadium. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo estar con todos ustedes desde el Allianz Stadium para un gran partido, al cual le falta muy poco para arrancar. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Y en este partido de octavos de final de la Copa del Mundo van a salir chispas. Inglaterra enfrenta a la selección alemana. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos, ¿eh? Se nos vienen 90 minutos de pura lucha.
Vamos a presentar los 11 jugadores que arrancan para Inglaterra. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. John Stones trabajará junto a Harry Maguire, que va muy bien por arriba en la defensa. Foden saldrá con Raheem Sterling en los extremos. Un solo punta, Harry Kane. Mario, repasá la historia, cuánto gran goleador que tuvo Inglaterra, ¿no? Recientemente Lineker, Shearer, Owen, Rooney, pero no casa nunca contar con un gran equipo que sea protagonista en las grandes citas. Ese es el gran problema que ha tenido casi siempre Inglaterra. Siempre se dice que cada vez que llega un evento de estos especiales, como una Copa del Mundo, Inglaterra tiene que estar. Pero resulta que a la primera de cambio siempre se queda afuera. Y el único mundial que ganó fue de mentirita con un gol misterioso. Bueno, pero ahí tienen a Jules Rimet para contar. Sí, bueno, pero tampoco se puede regalar un campeonato del mundo. Estos son los 11 titulares del Mannschaft. Estos son los que arrancan para Alemania. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. Antonio Rüdiger trabajará con Niklas Süle ahí en el fondo de la defensa. Leon Goretzka saldrá con Kimmich en la mitad. Y arriba ataque con Timo Werner. ¿Qué bien hace para superar una marca? Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Cortó muy bien, era de peligro. Se hace con el balón fácilmente. Raheem Sterling. Mason Mount. Phillips. Kyle Walker. Kane. Hay chance posible acá. ¡Qué arquero! ¡Qué Neuer! ¡Casi que le clavan el gol! Levanta la pelota. Ahí nomás se ve el peligro. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Walker. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. La selección inglesa que se queda con este tiro libre. Y ahí sacando bien el centro. Walker. Juega Foden. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Mira que hay que saber pegarle bien a la pelota, darle dirección y potencia a ese cabezazo. Alemania abajo por uno, a ver cómo logra responder. Timo Werner. Pelota quieta para Inglaterra. Kane con el balón. Se viene aventurado y sin pedirle permiso a nadie el cuadro inglés. Juega Foden. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque.
Timo Werner. Serge Gnabry. ¡La tiene y está! Ahí aleja el peligro. Se quedó con ella el arquero. Bueno, le ha tocado fácil en esta. La anterior fue un poquito más complicada. La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla. Phil Foden. Kane. Harry Maguire. Ben Chilwell. Van con Chilwell. John Stones. Buena circulación de pelota, esto promete. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Sané. La pelota de Sané. Müller. Bien, arquero, pero sigue el juego. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Ben Chilwell. Rice. Sterling. Van con Chilwell. Raheem Sterling. Levanta la bocha. Walker. Acá hay gol. Se lo han perdido. Me han hecho un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Leon Goretzka. Timo Werner. Sané. Balón de Thomas Müller. Leroy Sané. Timo Werner. Tremenda intervención. Raheem Sterling. Ben Chilwell. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Un peluchito, Neuer. Regaló la pelota a Inglaterra. Serge Gnabry. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Ocasión del empate! ¡Esta no lo puede fallar! ¡Gol! ¡De Alemania! Se han empatado las cosas. El seleccionado germano que saca pecho. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y la pizarra por ahora 1-1. Phil Foden. Calvin Phillips, señoras y señores. Kyle Walker. Ahí va Phillips. ¡Esto va gol! ¡Tapó Neuer y sigue el juego! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. ¡Cuidado que hay peligro! ¡Toma Müller! Ya no tiene más la posesión Alemania. Chilwell. Raheem Sterling. Tendrá apoyo Raheem Sterling, que se mandó al frente en ataque con velocidad. Ahí está Harry Kane. Ahí va Phillips. Excelente el bloqueo. Calvin Phillips. Se viene Walker.
Jonas Puden. Se viene por el medio ahora. Muy buena tapada de este arquero. Levanta la pelota. Se frustra el córner. Hasta la esquina nos vamos otra vez. Toda la responsabilidad de que este partido esté emparejado es gracias a este gol que vemos de nuevo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha rechazado bien ese córner. ¡Qué grande Neuer mandando la pelota afuera! Van a jugar de nuevo desde el córner. Córner al corazón del área. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Puede ser peligrosa esta jugada para Inglaterra. La tiene Müller. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies. Maravilloso. Phillips. Don Foden. Kyle Walker. Esa va directo al arco. Alemania que regala el balón al contrario. Müller. Gran intercepción de la pelota. Walker. Con Foden. Ese buen pase de Müller. Tapa bien, prosigue la pelota. Sané. Werner. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Se viene el tiro de esquina corto. Otra vez lo intentarán desde la esquina. Se viene el córner preparado. Serge Gnabry. Esta pinta bien, tiene potencial. Kimmich. Qué bien que le pega, pero se va lejos. Declan Rice. Kyle Walker. Con Foden. Ahí está Harry Kane. Este es para Harry Kane. Gran atajada.
tiro de esquina al centro del área. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Harry Maguire. Kyle Walker. Se viene Inglaterra por el costado. Este es bueno para Foden. Sáquese de ahí, sacaron la bocha bien. Walker. Centro para Sterling. Pero pudo hacerlo mejor también. Juega Foden. Este es un buen pase. Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. Bien, ahí para cortar. Juega Foden. Debe tener cuidado con esta. Manuel Neuer sin mayor esfuerzo. Mira dónde le queda la pelota. Leroy Sané. Va el balón para Leroy Sané. El balón que sale disparado. Thomas Müller. Quedaba claro que la referí quería pitar la ventaja, pero tuvo que señalar la falta. Se va a venir la referí y solo apercibe de manera verbal. Ojalá que esta templanza la tenga durante todo el partido. Y esto se fue derechito al lateral, pase bajo que falló por poco. Timo Werner. Pelota que controla Kimmich. Atentos con esta de Werner. Un bloqueo impresionante. Kyle Walker. Qué buena bocha metiste. Gran tapada. Se aleja el peligro. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se puede poner arriba. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Metió centro peligroso. ¡Gol! Otra vez está arriba. Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Ahora continuamos y Alemania le han dejado una pregunta importante. ¿Podrá remontarlo? ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo esperando con la pelota en los pies? ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Kane. Se viene Walker. Calvin Phillips. Stones. Lo que es defenderse con la posesión de la pelota.
Ben Chilwell. Van con Chilwell. John Stones. Se viene Walker. Portando bien con la intercepción. Ahí está Müller. Leroy Sané. Thomas Müller. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. ¡Ahí se viene! Ahí está el segundo. Lo acaba de clavar al partido. Ahora, hay que tener mucha precisión para tirar esta clase de centro, ¿no? Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Kyle Walker. Se pasa en la pelota para buscar un vacío. ¡Ay, lo hace! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Leon Goretzka. Leroy Sané. Timo Werner. Interceptado muy bien la pelota. Calvin Phillips. Juega Foden. Ganan los del fondo, ojo. Rüdiger. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierta en una vergüenza para el rival. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Tiene una autopista por el lateral. Sané. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Tendrán que remar los ingleses para darle vuelta al marcador. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Walker. Con Foden. Walker una vez más con el balón. Juega Foden. Esto ya huele a empate. ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Y a esa distancia, señores, no había duda que Kane la iba a colocar donde él quisiera. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! 3-3. Alemania con ley de la ventaja.
Serge Gnabry. Atento que se viene Alemania. Pero no logran seguir con el ataque. Ben Chilwell. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Aquí Mount. Se le escapa el balón a Inglaterra. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Walker. Walker. Centro para Sterling. Sin dificultades, le regalaron el balón. Sané. Va el balón para Leroy Sané. Sané. Müller. Ha recuperado. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Le pegó bien, pero no, como sea. Ben Chilwell. Bola de Maguire. Brillante cambio de juego. Juega Foden. Balón de Kimmich. Ya no tiene la pelota. Sterling. Anton Chilwell. Rice. Sterling. Raheem Sterling. Ahí está. Gol. Y hoy está on fire este muchacho. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Vamos todos al descanso acá en el Albert Stadium a refrescarse ellos y todos en la cancha. Se viene el arranque de la segunda parte. Inglaterra por ahora dominando en la pizarra y nos ponemos las pilas por el complemento. Juega Foden. Foden con la bocha.
¡Atento, zapatazo! Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguro para este equipo. Serge Gnabry. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero, ahí va buscándola. ¡Werner! Gran tapado de Pickford. Mueve cerca la pelota. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ahí está Müller. Serge Gnabry la tiene. Serge Gnabry. Manera de frenar una pelota que venía complicada. Excelente control. Córner corto. Ahí va corriendo por la banda. Sigue con la pelota, sigue buscando. ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar, han logrado el empate. La verdad, Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos, pero con este gol, posiblemente su gente lo perdone un poquito. Es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Que no se le olvide la pelota más. Serge Gnabry. Thomas Müller. Serge Gnabry. A ver si se anima. Mira que bien se cruzó. Atentos que se viene la contra. Phil Foden. Se viene Walker. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Ahí está Harry Kane. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Se reanuda el partido, tendrá que dar Alemania respuesta a este resultado. Ahí nomás se cortó el ataque. Parece que no anda nada bien. Serge Gnabry. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Sané. Con los alemanes hay varias opciones para patear este tiro libre. Uy, de la que acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Ahí se viene un cambio. El centro que busca Sané. Y es así como se frena el rival.
avanza firme con el balón. Logra tapar bien el balón. Müller. Viene el empate. ¡Se viene! ¡Increíble! Llegó con los goles en un ramo el tercero del partido. Amigos de eSport, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. ¿Cuántos goles hemos visto hoy? Se han puesto ya 5-5. Mason Mount. Con Foden. Kyle Walker. Walker. Juega Foden. Walker. Balón para Mount. Ahí va Phillips. Foden con la bocha. Qué bien que le pega. Apenas se va lejos. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. A Castañó, dijo el arquero. Ahí está Müller. Ya no tiene más la posesión Alemania. Se viene solo ante el arco. ¡Este Müller! ¡Atajadón de Pickford! Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se fuma el peligro después del córner. Müller. Bloqueo fantástico, ha salvado su equipo. Chilwell. Gran corte defensivo. Thomas Müller. La tiene Werner. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Calvin Phillips. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Timo Werner. Kimmich. Buena acción defensiva. Ben Chilwell. Kane. Walker. Espeja muy bien ese centro. Jonas Hoffman. Este es de Inglaterra. Walker. Con Foden. Otra vez la tiene Walker. Ese es Kane. Con este se pone adelante. Un arquero de época, Manuel Neuer. Cambian de posesión. Tienen la bocha y se van volando. Quieren una mejor oportunidad.
Müller. Busca encontrar la jugada. Jonas Hoffman. Ahí va Kimmich. Timo Werner. Atento que se viene. Bloquea la pelota, pero ahí está el balón. Defiende bien para recuperarla. El técnico alemán decide hacer un cambio. Atento que lo que se viene es un cambio. Ahí va a meter el córner. Le acaban de sacar la pelota. Ahí está con la posesión. ¿Lo podrá aprovechar? Kimmich. Se pone por delante de la pelota. No hubo problema en mandarlo de vuelta a portería. Jack Grealish. Anton Chilwell. Kyle Walker. Mueve bien la pelota en la cancha. Se equivoca Harry Kane. Buena forma de cuidar el balón. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Sale! ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! Saca la pelota y no más. Fácil recuperación del balón. Kimmich. El turno es para Leroy Sané. Este es el gol de la ventaja. Ahí se viene. Y hasta el segundo. Lo acaba de clavar. Vaya partido. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Piedad ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Phillips. Walker. Soñaría el portero que el partido fuera así de fácil. Rudiger. Le quedan 20 minutos al partido. Hace bien, ahí queda la bocha. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Jude Bellingham. Anton Chilwell. Los invito a ponerse de pie. Vaya 1-1 poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Acá llega la igualdad. Han logrado el empate. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Bueno, así le fue, le convirtieron el gol. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este.
Le han prohibido pasar nomás. Balón de Marco Ruiz. ¡Sané! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico. Pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Bellingham. Phillips. Calvin Phillips, señoras y señores. Se viene la selección de Inglaterra intentando crear algo. La tiene Inglaterra de nuevo. Juega Foden. Pase que le llegó a Kane. Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Timo Werner. La pelota de Sané. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Ben Chilwell. Declan Rice lo tiene. Kyle Walker. Puede ser peligrosa esta jugada para Inglaterra. Juega Foden. Ahora Bellingham. ¿Quién recibe a Grealish? ¡Grealish! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Manito, que traigan al profe de geometría porque acá han dado clases. Y vaya clase que han dado, ¿eh? Qué pegada más fabulosa la puso donde nadie podía llegar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Phillips. Le tiene muy bien el avance. Leroy Sané. La tiene Werner. Calvin Phillips. Declan Rice lo tiene. Jude Bellingham. Cerca del final, esto sigue empatado, pero el que insiste ahora es Inglaterra para ganarlo. Que no la deje pasar, que no la deje pasar. Le pega. Es impresionante el empuje que tiene este equipo. Las ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar una victoria que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando, y menos del equipo contrario, ¿eh? Ha caído el gol y esto me parece que ya termina el partido definitivamente. Resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Esperando con la pelota una línea de pase.
punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Rice. Kyle Walker. Ahí lo tiene, pase en corto, lindo juego, qué bien, nada de pelota. ¡Lo saltó Müller! ¡Qué parado! Parece que se viene un cambio para Alemania. El córner que llega al área. Ahora el peligro, no lo alejan. ¿Quién recibe, Grealish? Le pasa la pelota a Sancho. Calvin Phillips. Y de ahí le pega. Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo. Havertz. Serge Gnabry. Se arman para tratar de empatarlo. ¡Se puede dar un empate! ¡Tremenda manera de cortar la jugada! Va a jugar. Desde el costado de Inglaterra. Jack Grealish. John Stones. Se viene Walker. Jadon Sancho. Walker. Con esto lo liquida. Lo metió. No te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando, es un pedazo de jugadorazo. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a cocochito. El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. Ha caído una catarata de goles en este partido. Míralo cómo se va metiendo. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Timo Werner. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Declan Rice. Este Stones. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. No la cuidaron, se le fue. Jack Grealish. Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Ahí le pega. Lo que venían a buscar, el triunfo me parece desde ellos. Tres goles de diferencia al final. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Logra mantener posesión. Ahora, ¿quién le ayuda? Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. ¡Go, go!
tiro de esquina al centro del área. Buen despeje después del tiro de esquina. Kane. Un disparo muy lejano. Ha llegado bien a bloquearlo. Leon Goretzka. Con la pelota Havertz. Serge Gnabry. Pelota que controla Kimmich. Kai Havertz. Gnabry en posesión. Repite con Havertz. Cierra bien el centro. Alemania con ley de la ventaja. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Esta es buena para Alemania. Tiro libre. ¿Quién recibe Grealish? Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Serge Gnabry. Gnabry con la bocha. Serge Gnabry. Alemania que regala el balón al contrario. Lo cerca que estuvo de meter en serios problemas a su equipo, ahora quedará como héroe. Y los compañeros le dicen que tranquilo, pibe. De momento, fue un susto nomás. Walker. Intercepta y sale bien con el balón. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Manuel Neuer sin mayor esfuerzo. No hay manera que le quiten la pelota. Pelota quieta para Inglaterra. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Es así como termina el peligro. ¿Quién recibe Grealish? Pierde la pelota Inglaterra. Eso se llama proteger el balón. Pickford. La tiene Bellingham. Final del partido. Y este equipo que ya tiene su participación asegurada en la próxima ronda. Bueno, el haber jugado en esta ronda tal y como lo hicieron, eso significa que la confianza que tienen para enfrentar partidos venideros va a ser muy, pero muy importante.